Es mi imaginación, se está moviendo. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar con ustedes aquí una vez más. Y súper agradecida de que estén aquí, pues conmigo viendo este video que yo les traje y les preparé con muchísimo cariño a todos mis fantasmitas. Y si estás viendo esto, pero no estás suscrito, pues ¿qué estás esperando? Mira, ubica el botoncito rojo, Rojo. rojo donde dice suscríbete y te voy a contar hasta 5. Si te suscribes antes de que yo cuente 5, pues vas a poder ir al baño tranquilo cuando te despiertes en la madrugada. Si no, te van a jalar los pies. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ok, espero que ya te hayas suscrito y ya estás a salvo. Y bueno, el día de hoy, como les prometí, justo la semana pasada, de hecho, publiqué un video sobre experiencias creepy que habían estado ocurriendo en Among Us. Y pues bueno, les gustó mucho ese video. Y yo les dije que si habían tenido alguna experiencia extraña, pues me la contaran para yo traerles una parte 2. ¿Y qué creen? Pues esta es la parte 2 de ese video de experiencias creepy en Among Us. Y bueno, denle like a este video si ustedes son como yo, de que a pesar de que les voy a contar historias de miedo, vamos a seguir jugando a Among Us, o sea, la verdad. Antes de comenzar, les dejo aquí mi TikTok rápidamente, por ahí subo videos pues seguido. Acá les dejo rápido mi Instagram, aquí les doy los códigos para jugar Among Us nosotros juntos, ustedes y yo. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, también les doy códigos por ahí y demás, y pues tienen contenido en todos lados. Así que ahora sí, vámonos directo con el video de hoy. Yo sé que les va a gustar mucho y adelante con las historias creepy. Ok, antes de empezar les quiero decir, que mientras yo voy narrando estas historias, estas experiencias creepy ocurridas mientras jugábamos Among Us, tómense un shot de agüita cada que diga Among Us. Van a estar viendo un gameplay, pero no es cualquier gameplay de Among Us, es un gameplay mío jugando con ustedes porque pues les di un código y alcanzaron a jugar conmigo y es lo que van a estar viendo de fondo. Estos códigos los doy casi diario. Si tengo chance de jugar diario, diario les paso códigos para jugar. Así que bueno, pónganse cómodos y disfruten las experiencias. Igual, si tienen alguna que me quieran compartir, me la pueden enviar a mi mail o a Instagram, que todos están listados en la cajita de descripción. Lo único raro que yo puedo decir que me ha pasado es que no sé si sea un glitch medio extraño o qué pasó, porque yo estaba en una sala privada que yo había hecho, o sea, yo le tenía que dar iniciar y todo, y mientras los estaba esperando, ya ven que abajo dice de que 1 de 10 participantes, ¿no? Yo estaba ahí sola y de repente vi un monito extra ahí, pero no decía 2 de 10 y no tenía nombre, o sea, ya ven que siempre, aunque no aparezca nada, aunque esté trabado el juego, salen unos signos de interrogación aquí arriba y él no tenía nada, o sea, solo estaba el monito ahí y yo puse hola en el chat, pero no me contestó nada y yo así como, ok, ¿cómo entraste aquí? Sí, o sea, nadie tiene este código, todavía no se los daba. Y ya después comenzaron a llegar ustedes, ese monito pues ya no apareció, o sea, ya no estuvo y en el juego tampoco apareció. Pero lo curioso es que, por ejemplo, el monito sí se movía en el juego, por eso yo pensé que había sido alguien de ustedes que había llegado súper temprano, pero pues no salía aquí nombre nada. Y después, cuando le di de que jugáramos otra vez, volvió a aparecer el monito, pero, o sea, entramos a la sala todos y el monito desapareció y yo noté que era el mismo monito. Eso estuvo muy raro. Pero ahora sí, vámonos con las historias. Era un día lluvioso, mis amigos y yo estábamos jugando Among Us un sábado. Decidimos nosotros iniciar una sala y la pusimos en pública. Estábamos esperando que otros jugadores se unieran también. Después de 3 minutos de espera, se unieron 4 personas más. Luego comencé el juego. Yo era el anfitrión. Así que comenzamos. Era normal, hasta que este jugador se unió al mapa mientras ya estábamos jugando. Nos sorprendió porque cada vez que se inicia un servidor, los jugadores no pueden unirse hasta que el juego haya terminado y empecemos pues una partida nueva. Así que pues eso fue realmente extraño. Y de la nada, cuando este jugador llegó al servidor, el usuario del jugador era 6SI6LOLOL. Luego, el juego terminó y el servidor se llenó. Empecé el juego de nuevo y esta vez este usuario de 6SI6LOLOL era el impostor. Obviamente primero no lo sabíamos. Entonces sucedió algo misterioso. Tengan en cuenta que mis amigos y yo estábamos usando videollamada mientras estábamos jugando. Vi a este usuario 6SIS, bla bla bla, matando a mi mejor amigo en el juego, obviamente, cuando de repente no había ningún cadáver.
El cuerpo desapareció y, lo suficientemente espeluznante, mi mejor amigo había terminado abruptamente su videollamada y regresó justamente 3 minutos después. Le preguntamos qué le sucedió y solo nos contestó: necesitamos salirnos de este servidor. Estábamos todos confundidos y conmocionados, pero terminamos cerrando lo que era esa partida y nos salimos todos de la sala. Recientemente comencé a jugar este juego móvil llamado Among Us, que ha estado circulando por las redes sociales en estos días. Ahora, el juego en sí ya tiene una especie de atmósfera espeluznante, especialmente con la música de fondo en el menú principal, pero se vuelve más espeluznante con mi experiencia jugando. Deben de saber que cuando uno se une a salas públicas, son personas al azar de diversas nacionalidades y estilos de vida, por lo que cada vez que se juega, pues es una nueva experiencia. Me lo estaba pasando muy bien con un montón de gente, habíamos pasado ya 5 rondas juntos y créanme, se vuelve adictivo cuando juegas con las personas adecuadas. Uno de los muchachos decidió que era suficiente tiempo de juego por hoy y que tenía que irse. Entonces, naturalmente, otro jugador, completamente al azar, se une a la sala para completarlo y su nombre, en el juego, era simplemente una X. Estaba bastante emocionado, queriendo comenzar inmediatamente mientras yo y los otros chicos todavía estábamos charlando, ya que no puedes chatear cuando comienza el juego, solo puedes chatear cuando es el momento de votar por un posible impostor. Esto era normal, quiero decir, yo estaba así cuando me involucré por primera vez en el juego. Las posibilidades de ser un impostor con 10 jugadores son escasas, así que, obviamente, todavía no tenía la oportunidad de ser uno en esta sexta ronda. Jugamos como de costumbre, terminando las tareas y tratando de hacerlo en parejas como una especie de estrategia que se nos ocurrió, se convocó una reunión de emergencia, que puedes hacer en el juego en caso de que sospeches pues que alguien es el impostor, ya saben. Los chicos comenzaron a unirse en contra de X. Obviamente esto era en broma, y todos estamos sugiriendo que él podría ser el simple impostor. X negó esto, por supuesto. Pero con este juego uno tiene que ser engañoso para que nunca podamos saber si está diciendo la verdad, a menos que sea expulsado de esta ronda y averigüemos si eliminamos al jugador correcto o incorrecto. La mayoría ya estaba decidido a eliminar a X, probablemente sin pruebas. Antes de que X fuera expulsado de la ronda, nos envió al chat algo raro. Puso: si me convierto en un impostor, juro que los mataré a todos y ganaré esto, empezando por ustedes, y nos menciona a nosotros, que me acusaron sin pruebas. Resultó que ni siquiera era un impostor. Entonces continuamos la ronda como de costumbre hasta que terminó. De vuelta en el vestíbulo, X había comenzado a regañarnos y a hablar mal de nuestras acciones, en lo que pues todos le respondimos en broma, que esto era un juego, o sea, después de todo no hay necesidad de estar tan nervioso por una partida. Séptima ronda ahora. Y mira esto, todavía no soy el impostor. Oh, bien. Supongo que tenemos que seguir jugando hasta que todos tengan la oportunidad de ser uno, ¿verdad? Esta ronda fue bastante intensa, ya que los cadáveres ni siquiera bien aparecían y alguien llamaba estúpidamente a una reunión de emergencia para botar a alguien al azar sin una prueba. Lo que lo hace más emocionante es que este asesino fue inteligente. Me preguntaba por qué todos estaban siendo ahora amables con X y no sospechaban de él en esta ronda. Fue porque a lo mejor se podría volver a explotar en algún tipo de berrinche tóxico o algo por el estilo. Por alguna razón, ahora todo el mundo estaba ignorando a X debido al comportamiento que había mostrado en la última ronda. Entonces, pues yo me sentí mal atacándolo a él. A lo mejor este chico es un jugador nuevo. Incluso si no lo es, se sintió atacado porque es un tipo nuevo entre el resto de nosotros que ya habíamos estado jugando durante pues 5 rondas seguidas. Al final, resultó que X era el impostor. Me desconecté del juego porque ahora me sentía bastante cansado y además tengo otras cosas que hacer. Fue divertido. Ese jugador X, si es que era un jugador nuevo, hizo muy bien en eludir las sospechas hasta que mató a los demás. Excepto a mí, curiosamente. Aunque aún así el impostor obtuvo su victoria porque pues solo quedaba un compañero de tripulación más. A la mañana siguiente estaba navegando en mi cuenta de Facebook cuando vi una noticia en tendencia sobre 8 personas encontradas muertas en una noche. Causa desconocida. Al principio lo ignoré, solo otro tipo de noticia de asesinato en masa. Pero después comenzó a llamar más mi atención porque esta noticia estaba obteniendo bastante atención ya por sí sola, ya que la muerte de estos 8 individuos anoche sucedió en diferentes áreas, pero el momento de la muerte fue lo que hizo que se conectaran. Se trataba del mismo tiempo en que yo me salí, me desconecté del juego Among Us. Las coincidencias ocurren, ¿verdad?
¿Qué tiene que ver la muerte de 8 personas con un oscuro juego en línea que se ha hecho famoso recientemente? Leí un artículo completo y aprendí que estas personas tienen otra cosa en común, que todos tenían marcas X en su frente. En el momento en que terminé de leer el artículo, mi teléfono estaba prendido con una notificación de mensaje. Lo abrí y leí. Les dije que los mataría a todos y ganaría esta cosa. Ok, fantasmitas, pues la primera experiencia estuvo muy bien. La segunda, a lo mejor sí un poco fantasiosa, pero aún así estuvo buena la historia. Espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado pues lo que es el gameplay. Recuerden que les paso los códigos por Instagram y por Facebook, por si me quieren seguir por allá, pues ahí los espero para jugar juntos. Los quiero mucho, recuerden que les dejo siempre en la descripción un código de Shein, por si les interesa comprar esta blusa de ahí, por si les gusta. Un 15% de descuento en sus compras, se los dejo en la cajita de descripción, mi código de descuento. Y pues bueno, nos vemos al siguiente video, les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Fantasmux, los saludos de hoy son para Yatzil Martínez, otro más para Saris Cruz, también para Abril Mendoza, para Arturo Chávez y Esme Luna, y los comentarios del emoji secreto. Recuerden que este emoji, cada que subo video se los paso por Instagram, si se me olvida recuérdenme, mándenme mensajito de que no has puesto el emoji y ya lo pongo. Jojo, los quiero mucho, nos vemos al siguiente.